El fútbol, el deporte más bello del mundo y con más adeptos. Cualquier país quisiera tener un equipo que destaque y lo llene de gloria. Sin embargo, existen países que no tienen una selección de fútbol en la FIFA. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Ahora sin más, comencemos. En el viejo continente hay dos países que no tienen selección. Estos son Mónaco y Ciudad del Vaticano. Partimos con el Principado. Pese a que tiene un gran equipo como el Mónaco, este equipo juega en la Liga 1 de Francia y su estadio Luis II fue sede de varias ediciones de la Supercopa de Europa. Este microestado de 2 kilómetros cuadrados y con solo 38.000 habitantes no tiene selección en la FIFA ni en la UEFA, ya que como requisito para pertenecer a estas entidades, entre otros, es contar con una liga propia y sus futbolistas optan por jugar y representar a Francia y así tener más posibilidades de éxito deportivo. No obstante, fue miembro de la NF Board, que fue una asociación internacional de equipos de fútbol amateur, comunales y provinciales que no estaban federados a la FIFA. Esta selección participó en la primera edición de la Copa Mundial Viva del año 2006, organizada por la ya mencionada NF Board, en la que salió segunda tras caer en la final ante la selección de Laponia. En lo que respecta a la Santa Sede, su equipo está compuesto por voluntarios de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y por guardias de los Museos Vaticanos. Este estado, el más pequeño del mundo, no es miembro ni de la FIFA ni de la UEFA. Por los mismos motivos que con Mónaco, no tiene una liga profesional propia y no tiene estadio propio, por lo que hace de local en el estadio Pío XI en Roma. Cabe mencionar que tampoco pertenece el Vaticano al Comité Olímpico Internacional, por lo que hasta hoy no ha participado en ningún juego olímpico en ninguna disciplina. Ha jugado algunos amistosos, siendo el primero en 1994 ante la selección B de San Marino, empatando a 0. Ha jugado también con Mónaco y con Palestina, perdiendo 9-1 con este último el año 2011. También ha jugado algunos partidos con equipos de Liechtenstein, de Suiza y Alemania. De ahora en adelante, todas las selecciones que nombraré pertenecen al continente de Oceanía. Vamos con Kiribati. Este país, con su bella bandera, no pertenece a la FIFA, pero sí está asociado a la OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía, y también es miembro de la CONIFA, que es una institución internacional de fútbol fundada el año 2013, que tiene su sede en Luleå, Suecia. Sus miembros son únicamente aquellos que representan a una nación, dependencia, estado no reconocido, minoría, región o micronación no afiliada por cualquier motivo a la FIFA. Viene a ser la sucesora de la ya mencionada NF Board. Esta selección, si bien cuenta con liga y selección y estadio, por decisiones personales no pertenece a la FIFA. Sin embargo, esta selección solo ha participado en 3 ediciones de los Juegos del Pacífico Sur, en 1979, el año 2003 y el año 2011, perdiendo todos sus partidos en esta última edición. 9-0 con Fiji, 3-0 ante las Islas Cook y 17-1 frente a Papúa Nueva Guinea y Tahití. Como dato curioso, este país se encuentra ubicado en los 4 cuadrantes del mundo: hemisferio norte, hemisferio sur, occidente y oriente. Y es el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo. Tuvalu. Si bien este equipo ha participado en varias ediciones de los Juegos del Pacífico Sur, siempre ha fracasado, sufriendo sendas goleadas, por lo que no ha decidido pertenecer a la FIFA. Eso sí, desde el año 2006 pertenece a la OFC, pero no disputa la Copa de las Naciones de Oceanía. Y en los años 2007 al 2011 estuvo 4 años sin disputar un partido y solo pueden ser de carácter amistoso,
ya que al no pertenecer a la FIFA no puede jugar la Copa de las Naciones de la OFC. ¿Por qué? Si son entidades distintas. Pues esta sirve como clasificación a la Copa Mundial de la FIFA. Y al no ser miembro de la FIFA, no puede jugar tampoco sus partidos de clasificación. Y esos partidos de clasificación son la Copa de las Naciones de la UFC. Vamos con Micronesia. Este país se hizo famoso por salir en un episodio de Los Simpson. ¿Te agrada el testículo de buey? Ah, sí, muy sabroso. No es miembro de la UFC, la FIFA o la CONIFA. Solo disputó los Juegos del Pacífico Sur el año 2003, la Copa de Micronesia en 1999 y otros tres partidos más en dicho año, destacándose la derrota ante Guam por 3-0 y el triunfo ante las Islas Marianas del Norte por 7-0. Nauru. El fútbol en este país es de escasa relevancia. No es como el rugby o el fútbol australiano. No hay una federación de fútbol, por lo que el país tampoco es miembro de la UFC y mucho menos de la FIFA. Ni siquiera tiene una selección nacional, una liga propia, aunque en el pasado hubo equipos no oficiales. Este país se caracteriza además por tener el mayor porcentaje de obesos del mundo. Vamos ahora con la isla de Palaos. Este país tiene una selección, quien recién jugó su primer partido en 1998, en la edición de los Juegos de Micronesia. Y recién en la edición del año 2014, terminó en segundo lugar en dicha competencia, pues esta juega ante otras islas menores, estados dependientes o territorios no soberanos. Ha jugado algunos partidos ante otras selecciones como Guam y Vanuatu, con sendas derrotas. Este país fue miembro de la OFC en los años 2007 y 2009, por lo que hoy no pertenece a ninguna entidad. Y finalizamos el video con las Islas Marshall. Este país independiente, desde 1990, célebre porque en ese territorio, entre los años 1946 y 1958, se hicieron pruebas nucleares por parte de Estados Unidos cuando pertenecía a este país. El atolón Bikini tiene más radioactividad que Chernobyl y Fukushima, pues se hizo explotar una bomba de hidrógeno 1000 veces más potente que la de Hiroshima. Dicho estos datos, esta nación, compuesta por varias islas pequeñas y atolones, no tiene una selección, ni siquiera un solo equipo, por lo que no cumple con ningún requisito para ser miembro de la FIFA ni de la OFC. Y bueno amigos, ha concluido mi video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en otro video. Y si les gusta mi contenido o quieren que hable de algún tema en particular, acepto todo tipo de ideas. Y bueno, terminando esto, nos vemos en otro video. Hasta pronto.